quiénes tenemos a él ni batalla de Jesús. Esto es una pelea en la división de las 200 libras. Que gane el mejor. Bueno, ya le di las instrucciones. Ya saben, golpes aquí son bajos. Que gane el mejor. Batalla zurdo. 2 minutos. Suerte. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Vale. Solutions. Ya ustedes saben, si ustedes quieren sus máquinas para irse para allá, para el Coamo, irse con la Jeva, o irse para cualquier lado por ahí bien montado, quieren las KTM, las Canam, las Chuma, tírenle a esa gente allá, oíste, ya ustedes saben. Tiempo, viene al 30 el ring, viene aquí, que me salgan. Box. ¡Tiempo! ¡Tiempo!
Atención, gente, tenemos una decisión. Primero que nada, una bulla para estos dos peleadores que se pagaron por ustedes hoy aquí peleando. Los jueces han tomado una decisión y el ganador por la decisión es Erly Batalla de Jesús. Gente, vamos para la segunda pelea. Esta pelea es auspiciada por nada más y nada menos que Range. Range y Monster. Ustedes saben, si ustedes quieren energizante, papi, no hay mejor energizante que Monster. Así que ustedes saben. Monster, Range, gracias por el auspicio, papi. Los quiero, los llevo. Gente, vamos para la segunda pelea. Esta pelea a dos asaltos, a dos minutos. Lo mismo que la anterior. En caso de que haya un empate, va un punto al tercer round. En una esquina tenemos a Erian, el León González. Erian, eso de León me lo robaste, ¿viste? Aquí no pueden haber los leones. Ah. En la otra esquina tenemos a Francisco Villafaña Ortiz. Que gane el mejor. Suerte, muchachos, ¿viste? Bueno, muchachos, ya le dije las instrucciones, ya saben, si hay un empate después de dos rounds, se hace el tercero. Por aquí abajo, no golpes de traga nunca, que gane el mejor a su esquina. Box, viene, fuerte. Vamos.
medio ring, al medio ring, viene. Tiempo, gente, vente para acá. Box, aquí. Le digo ahora la decisión. Ellos entendieron que esta pelea ha sido un empate. En ese caso vamos a ir por un tercer asalto. Ustedes son unos abusadores, como si no son los que están aquí guayando, ¿verdad? Vamos allá. Preparado. Dale tiempo. Box. Suéltalo. Box. Suelta. Ey. Te voy a quitar un punto si agarra otra vez. O sea, si agarra, suelta. ¿Ok? No agarre tanto. Box. ¿A quién yo acabo de mencionar aquí? Dígamele algo de parte mía que está aquí en live. Dime algo, va. ¿Qué? Esa canchita yo la lleno con 30 minutos de promoción. ¿Con 30 minutos de promoción? Mira, escúchame. Yo entiendo que yo para ti soy mucho, pero yo tengo uno que ya se deshizo de ti hace tiempo aquí, oíste. Samito, da unas palabras a Gallo aquí. No puedes ir para acá, cabrón. Busca YouTube, cabrón. Busca para YouTube. ¡Diablo! No seas malo. Espera, ¿tú sabes por qué tú estás en tu casa y no estás aquí? Porque es que tú no puedes entrar aquí. ¿Me entiendes? Tú no puedes entrar aquí. Que aquel viene para acá y te da la cara, dice. Gallo, a ti te gana un motorista, cabrón. A ti te gana un motorista, cabrón.
¿Y tú sabes lo que es eso, cabrón? Un motorista. Bueno, gente, tenemos una decisión. Ya lo voy a tomar una decisión. Los jueces han decidido que el ganador de esta pelea es nada más y nada menos que Elian el León González. La segunda pelea. Mira, yo quiero hacer algo. Yo quiero hacer algo. Ustedes saben que aquí tenemos a Truboque y a Easy Flash, ¿verdad? Ustedes saben lo que pasó ayer el sábado, que todavía tenemos a los de Easy Flash molestos y mordidos. Si ustedes quieren que yo se pare aquí y les, el mejor que les sombree de los dos, pues yo sé que usted no gana a boxeo, pues yo quiero saber quién de los dos sombrea mejor. Deme una hoy, ¿ustedes están de acuerdo? Pasen por aquí, Truboque, pasen por aquí. Yo le voy a ver, checa lo que voy a hacer. Yo sé que ustedes no son boxeadores, yo lo sé, y ustedes no vinieron aquí a boxear. Pero, hey, no me lo toquen. No lo toquen, no se toquen. No se toquen. No se toquen. Ay, yo sé lo tuyo, Yo sé lo tuyo, Ya. Escúchate. No. Escúchate esto. No, es que no vamos a pelear. Ok. Escúchame. Yo te voy a dar a ti 15 segundos y tú les vas a enseñar a todo Monteatillo y a todas las personas que están aquí cómo tú sombreas. Una sombreadita, ¿no? 15 segundos. Sombreame, dale. Tírame un jab. Tírame un gancho. Tírame un open. Tírame un open. Esquiva. Esquiva. Si viene el más que ronca en el juego de baloncesto y te tira, ¿cómo tú le tiras para atrás? No, si me tira. Si él te tira, ¿cómo tú le tiras para atrás? ¡Vamos a ver! ¡Ey, a diablo! Mira que fue esto. ¿Cómo lo manda? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Dame 15 segundos, dame 15 segundos. ¡Ey! Y si él viene y te tira un huevo, ¿qué tú haces? Si él te tira. ¡Y a diablo! ¡Uno nomás, uno nomás! ¡Uno! ¡Ya! Yo soy el mejor y no de la pelea, ¡entre! ¿Cuál es la pelea de la pelea? ¡Ah! Okay. Esta va para la tercera pelea. En esta esquina tenemos a Dennis The Problem Sierra. Y en la otra esquina tenemos a Samil el pequeño Bambán Alicea. ¿Ustedes creen que esta va a ser la pelea de la noche? ¿Creen o no creen que va a ser la pelea de la noche? Tío, tú estabas allá en Lloré. Ustedes saben cómo puede jugar estos dos. Si es la pelea de la noche, para el siguiente me tienen que traer a Molusco para acá. ¿Difícil? Está bien, yo traigo a Chente. Vamos allá, gente. Ya sabes las instrucciones, pelea 19, como profesional. Cuando diga break, suelte a los dos, que ganen mejor. Avisa. ¡Box! ¡Vamos! Dale.
esquina. Gente, otro de los auspiciadores de este contenido de hoy en Monteatillo, en Simba Street Champions, quiero dar agradecimiento y darle gracias a Wisin Barber, que no dijo no dio un pedro para donarnos parte de los equipos de boxeo. Wisin, dar unas palabras a la gente ahí donde te pueden contactar, las redes sociales. Dile algo a la gente. Wisin Barber en las redes sociales, estamos aquí para servirle, apoyando el contenido. Siempre que pueda asistir, siempre voy a estar ahí número uno con los muchachos. Así que, oye, sigan la página y apóyalo de aquí, apóyalo de aquí. Si tú quieres guayar, vente, vaya. Wisin, tírale un Luisimo de nuevo a la gente. ¿Cómo? Tírale un Luisimo de nuevo a la gente. Papi, Luisimo otra vez. Y oye, y espéralo otra vez en otra cancha, aquí en PR. Ustedes saben, ya, ¿viste? No hay que decirle mucho. ¡Tiempo! ¡Box! Aquí tenemos de Mafi Boxing nada más y nada menos que Juni. Juni, ya me deja pasar acá un momentito, ven acá. Ven acá, pasar un momentito. A una bulla Juni de Mafi Boxing. Juni, yo te voy a hacer una pregunta frente a todo Monteatillo. Antes que te presente. Si yo estoy en el cine con mi dueño, ¿verdad? Y yo no sé pelear, y a mí me dan en la cara. ¿Qué táctica tú me puedes enseñar para que yo aprenda a pelear para la próxima vez que me encuentre a la persona? Si no sabes pelear, manda a la esposa donde vive, enseñale para que te defienda, papi. ¡Y a mi mierda! ¡Dame otra! ¡Dame otra! Eso no la parte del libreto, ¿viste? Eso no la parte del libreto, vale. Dale, preséntate a la gente y a las redes sociales para que la gente sepa de ti más y eso. Gracias, Montadillo, por aceptarme como si fuera de la casa. En verdad, un fuerte abrazo para todos. Me pueden seguir en la página de Instagram, Mafibosi. Así que
a ti, papi. Gracias siempre, ¿viste? Quiero agradecer a cada uno de los que están aquí, ¿oíste? Estoy bien agradecido con ustedes, gracias. Bueno, gente, esta es la pelea por el título. En una esquina tenemos a Andrés, el tal Flaco Caraballo. Y en la otra esquina tenemos a Jordi, el Domi Morel. Esto es una pelea 3 minutos por 3 asaltos. Y el que gane se lleva el campeonato que era de Edgar, que ya está retirado. Bueno, gente, que se lo disfruten. Buena suerte. Jordi, buena suerte, que gane el mejor. Bueno, muchachos. Ya le di las instrucciones, ya saben, ustedes son casi profesionales. Buena pelea. Este es el mat, traten de no salirse de él, este es el ring imaginario. Fuerte a los dos.
Rey, 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 Rey. Tiempo. 3-3. Tú sabes lo que va a pasar. Con mi equipo tú no has jugado. No tienes nada que buscar, papi. Déjalo para los por lo menos. Aquí queda mejor. Mira, gente, público, ¿quién se ve mejor con el campeonato puesto? ¿Truboque? Móvela para allá, que tengas Truboque. Easy Plus. Porque no cerramos esto aquí en esta cancha. Hoy no, pero. Pelear. No lo cerramos. No, pelear no. Es más que. Tu equipo contra el equipo del. Es verdad. No, después. Estoy escuchando algo, espérate, dilo aquí. Tenemos que cerrar. Y si Flash versus Truboque en marzo, en Montadillo. Tres juegos. En Montadillo en la casa. El primero que gane dos. Habla duro. Señate que dice la muerte. Aquí no va a caber la gente que va a ir para ver. Papi, ¿cuánto quieres ver a Truboque contra Isis Flag aquí en Montadillo? Con el brother, mira, los villanos de PR, Simba, el brother, para que sepa, ¿viste? Rompiendo con el boceo callejero. Ahora este es ilegal, a veces para el carajo, nosotros somos los que estamos comandando los callejeros ahora mismo, para que sepa, 2024. Para que sepa. Van a criticar y nosotros seguimos siendo los champions, para que sepa. Ustedes saben, pero escúchame, ustedes saben que yo los quiero y los adoro, pero por lo menos... Sé sincero, ¿dan la talla o no dan la talla? ¿Dan la talla o no dan la talla? No. Hasta nuevo aviso. Esto está en la página plata. Segundo. Bueno, gente, vamos para el segundo asalto. Dame una bulla para el segundo asalto. ¡Una bulla! Cuidado con las cabezas cuando se agachan. ¡Vamos! Rey. Cuidado con la cabeza. Vamos, box. Paso occidental. Tiempo. Ya, tiempo. No, vamos. Tiempo. Cabezazo occidental. Le queda un minuto de este. 1:40. ¿Me avisa? Dale, 1:40 para el segundo round.
ley, ley, no, no, no que ley. Dando la vuelta, no le dé, no le dé, pero no le dé por detrás. Dale, box, pelea limpio. Box, box, tiempo. Dale, box. No, dale, dale. Peleen. Esto no, no le hagan caso a esta gente. Cuidado con las cabezas, viene. Stop, stop. Dale. ¡Dale, pelea! ¡10 segundos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No me voy! ¡Tiempo! Hay cabezazos accidentales. Yo sé que uno se quiere matar, pero traten de lo más limpio posible, tú sabes. Y cuídense. Los jueces han decidido que el ganador, por
por decisión unánime es nada más y nada menos que Andrés el Tal Flaco Caraballo. El nuevo campeón del canal. Quiero que les den una expresión a la gente sobre lo que piensan de la pelea y cómo fue, y danos por lo menos algunos detalles. En verdad fue buena pelea, el chamaco, en verdad, papi. Es un guerrero, en verdad, se la doy. A Jordi, que venga. A Jordi, que venga. Sigue, sigue, sigue. Nada, el pana es un guerrero, papi, pero la escuelita ganó, ¿viste? O sea, para llevarlo a la escuelita, ¿viste? Buena pelea, papi. Nada. Un caballito, mi rey, papi. Bendiciones. Gracias, fue buena pelea, tremenda pelea. Jordi, dame una expresión de la pelea, papá. Papi, ¿qué te digo? Se hizo lo que se pudo, se trabajó, y si los jueces vieron esa decisión, pues con respeto, pero no estoy conforme. No soy ganador yo, papi. ¡Revancha, revancha! Cuando quieras, revancha, papi. ¿Cuánto? Esa la podemos hacer pro, papi. De una, ¿cuánta? La buena, la buena. ¿Cuánta? Gente, una olla si le gustaría ver hasta la revancha de esta pelea en Sabana Bajo. Una olla si la quieren ver la revancha en el próximo episodio. Vale.